apoyo en movimiento. Breves extremos. Vale, corrijo ahora sur. Aquí equipo de asalto, tenemos objetivos al sur, un poco a las afueras del pueblo y un posible IED al este. No sé cómo funciona, pero bueno. Sé yo 20 individuos, si es posible ponga el marcador en el mapa. Si no, déjenlo y... Civil, Aleco, arrastrándose. Todos los objetivos están bastante cerca, posiciona tus hombres y prepara el ataque. Copiado. Vale, chicos, nos tenemos que colocar para el asalto, ¿vale? Vamos a... Usemos el edificio ahí delante, el de madera. Nos metemos dentro. No es la mejor cobertura, pero bueno. Avanzando. Me dijiste el de madera y miré todo el edificio. Todos son de madera. Ya. Sí, pero creo que lo entendí. Chino, color madera, no el material, el color. Pues yo entendí solo madera, ¿eh? Ya lo sé, pero es que no se refiere al material, se refiere al color. ¿Cómo es que se rompió el cristal? Falta alguien, ¿quién falta? No, de León, aquí. Ah, de León, es verdad. ¿Lo ves? ¿Has herido, Yuta? Os tengo que los enemigos parecen abatidos. Envía a tus hombres a revisar el IED. Que el equipo de apoyo tome posiciones defensivas en el pueblo. Copiado. Bryce, tienes en altavoz tu radio. Claro. Esta es la idea para que escuchéis lo que hay que hacer. Vale, chicos, nos vamos a separar cada uno en un edificio y un flanco, ¿vale? Y comunicando lo que hacéis. Claro, sí que es eso. Estamos aquí cerquita. No vamos más allá de estas casas. Vale, pues vale. Yo me quedo esta. ¿Cómo se rompe la ventana? Que no gasté nada. Si no tienes el mod, te lo hago yo ahora. Porfa. Vamos, porque me parece que no lo tengo. La varilla de atrás. No, gracias. Pero es perfecta. Por si hay ruido, podemos hacerlo retroceder hasta allá. Listo. Gracias. Nada. Otra vez en la ventana no veo nada. No sé quién está hablando por radio. Yo, Macaco. No se te escuchó nada. Exacto, de verdad. Macaco, para cuesta. Tengo un civil en la casa con camisa rosa y corbata. Esto es un pueblo, Macaco, ¿en qué casa? Aquí, no me ves. Y tampoco hay tanta gente, o sea, me refiero. No, por atrás. No, por ahí, no sé dentro. Es por acá, no, adelante. Okay. ¿Por este lado? Sí, por ahí. Rice cubriendo norte desde la carretera. Hi, Mer, hello, beauty, how are you? I'm eating, sorry. I'm concentrated with that. Esa muerte valió la pena. Oh, mira, aquí lo veo, alemán. Y acuérdate del plátano. Con la vida loca. Sí, le doy primero el plátano y luego ya. Oh, nice. Le gusta por la boca. Le das el plátano y después la banana. Ahí está. Equipo de asalto, el IED está limpio. Recibido, ahora revisa los cadáveres que dejamos al sur. Y el que queda está aquí dentro, ¿no? Sí. Dentro. Copiado. Quédate en la puerta, Chino, esa, que no entre nadie por ahí. Okay. Hostil la dirección. Que no entre nadie por ahí, está así. Sur Whisky. No lo sabía. Recibido, Sur Whisky. Vendrán de la cima de Putzanka. Enemigo, Sur Whisky, 485 metros de aquí. Thank you. ¿Puedes repetir, perdona? Movimiento de milicia, Sur Whisky, 485 metros desde nuestra posición. Recibido, marcado en el mapa.
I'm good. De cuesta vuelvo junto a mi binomio working en la casa spot, que está whisky, color, madera. And you, how are you? Pues estamos en la mejor posición, ¿eh? Pues no se ve demasiado, pero la linda del bosque la tenemos controlada, sí. Y los enemigos vienen de allí. I'm moving out in a few hours. Ah, okay. I thought you already moved out, but that's good. And you step on your left. That's good. Enjoy it. Si me apoyo en la ventana, tendré mejor visual. It's always complicated. In that things. Always, so don't worry. Keep talking. Over. ¿Qué va? Tienes mucho peor. ¿Cuál tipo de ventana que es? Que me buguea. El de tu vieja. Great. Radio silence. Over. That's good. No ha sido mala idea, ¿eh? Civil con camiseta roja arrastrándose al whisky de vuestra casa puesto. Recibido en movimiento. ¿Ves, por favor? Yo estoy mirando hacia el sur. Quedarte quieto. La montaña. Estoy cubriendo a tu derecha. ¿Y qué equipo de asalto? Los cadáveres están vacíos. Recibido, volver al pueblo. Descubrición, no, de escudo. Se ve sin información. Pues hay otro pasando al sur de nuestra posición. Está enterrado ya. Vale. Esta cabaña está muy mona, pero es cuñazo de mierda para cubrir. Pero bueno, hay visual y eso es lo que interesa. Sí, es esa parte de aquí. Es perfecto. Que bueno, ahora nos tendremos que ir para allá. Y Utah para The Price. Creo que nos tendremos que mover al Sur Whisky. A la cima de Puchanka y de ahí seguir luego al objetivo de Bravo, punto de reunión Charlie. No sé qué te parece. Lo acabo de ver, sí. Ay, qué aburrido está esta ciudad hoy, macho. El otro día que no nos dejaban de vivir. ¿Qué pasa, macaquín? No, que el otro día esto era un infierno. Sigue siendo un infierno, pero hoy es para ellos, no para ti. No, es optimismo. Los mandaremos al infierno, nene. Literalmente eran ATs cazándonos por los bosques. Daba miedo. Sí, no, y yo estaba desactivando el IED y me aparecían enfrente. No me llamen a los santitos, que al final igual luego vamos a sufrir de eso. Nah, se acojonaron y se piraron. Impusimos el orden. No, no digas nada. Pareces un guardia civil diciendo eso. Impusimos el orden. Y la ley. No, la ley no. Es que imponemos respeto. Teóricamente sí. No. Te recibo. No. Eres el primero que la rompe. Sí, confirmo. Price, ¿ves la ruta marcada en mapa? No, afirmativo. Pues ya sabes qué hacer. Phantom, tú primero. Recibido. Vale, chicos, abrí un momento el mapa. Hay que seguir las flechas hacia el sur a punto reunión Charlie y de ahí Norwisky hacia Puchanka. ¿Price está comiendo? Sí. Debo estar recibido. Estoy comiendo. Recibido. Ya lo contagiaron. Recibido, nos regrupamos con el primer viernes. Arroz con habichuela. Jesucristo me lo confirmó. Cállate, que te voy a dar en la pela. Y tú no te vas a salvar, cabrón. A mí no me gusta esa mierda. Pero me la sé memoria, coño. Cuando me digas Price, avanzo. No, dale ese espacio.
Por cuando estén al límite de visual, bueno, límite, cerca del límite, te mueves, ¿vale? Necesitan respirar. Eso es en el tomar por culo, ¿eh? Te digo que pues... es aquella curva. Imagínate que caiga un 155 entre nosotros. Estamos muertos todos. Pero si interrogo, buscar información se ocupa asalto o apoyo. Asalto que está haciendo. Vale. Perfecto. Pero creo que les voy a dejar chino, ¿eh? Hi, Nightmare. I got your stuff. Thank you for the loot. ¿Qué tal? En una otra oficial hacemos como una invasión zombie. ¿Sería interesante? ¿Cómo? ¿Perdona? En un lazo extraoficial es hacer una invasión zombie. ¿Me haces tú la misión? ¿Eh? Yo hay alguna chula. Si me haces tú la misión, sí. Sí. Si te la encuentro, te la encuentro y la ponemos, ¿te parece? Inicia avanzando. Avanza. He visto mods de zombies, mira que tan brutales. Ya, y los FPS también. Ah, bueno, es verdad. Recuerda que vamos en columna, tú tienes que fijarte a la derecha, ¿vale? A la derecha, sí. Por ahí, ya muy lento. Chicos, nos ponemos en escalonada, ¿vale? Evitamos ponernos a tiro del. De un franco. Tengo que arreglar otra vez el giro de la cabeza por un talento. Recibido. Dame un saludo una vez. Oye, pero ¿por qué vas tan lento tú? No sé, por alguna razón cada vez que giro la cabeza me pasa eso. Digo, cuando estoy en. Cuando le doy el doble al telno, me daña el caminado por alguna razón. ¿Qué? Es a la izquierda, si vas de uno, uno izquierda. Impares izquierda, pares derecha. Ya, pero normalmente se abría los pares a la derecha, no a la izquierda. Ya, pero como es un camino, te abres tú a la izquierda. ¿El 1 es par o impar? ¿Cómo que el 1 es par o impar? Es primo. Es súper un primo. Oye, primo. No, exacto, es primo. Pues yo pensaba que lo que decía de escalonado era el avance. No, es formación escalonada. La columna escalonada. Avance escalonado no lo suelo hacer yo. Bueno, miento, lo suelo hacer, pero últimamente no lo hice. A Pres le encantaban las cuñas. Ya no las. No, ese es Papa. Ah, sí, a mí sí, me sí. Encantan ver las escalonadas o las de urbano compactas. Esas sí que me encantan. Pero son difíciles. Y también te encanta. También diamante, cierto. Rombo, diamante. Diamante, y de que quién se pone en el medio. La punta de flecha. ¿Cómo? Es que no me saldrá el nombre táctico. La punta de flecha. La flecha, Price. ¿El nombre táctico era? La flecha. Es un rombo. No, la flecha. La Eso es una línea de tiro. V. Ah, V, vale. Me ha salido el nombre. Hasta que no me salía y me estaba quedando rayado. A ver, pero esa es la de posición de tiro, pero inversa. Avance. Sí, sí. Esa es una formación agresiva, Es la formación buena. No. ¿Y por qué nunca usamos herradura? Porque tú no eres herrero. Eres un caballo. No es si es caballo, es que no es herrero, así que. ¿Qué conversaciones en medio de la guerra? Que si herrero, que si par. ¿Pero de qué vamos a hablar por ahí? ¿De qué vamos a hablar? Pues de mujeres, no sé. ¿Se acuerda los otros días cuando maté a ese hombre que estaba suplicando? Aquí, equipo de asalto. Lo miró a los ojos y le dije, ¿no haber venido a la guerra? Recibido de apoyo, estamos llegando. Tiempo estimado, 3 minutos. Menos. Copiado. Pero yo me pregunto, ¿qué conversaciones tienen soldados que van a la guerra? ¿Con usted ha sido militar? Conversaciones súper ajenas, tío. Son muy ajenas. ¿En serio? Como lo que estamos hablando ahora, básicamente. Y si son de tu generación o un poco más viejos o un poco más nuevos, sale el típico Mario Bros. O el típico Call of Duty. O el típico... siempre sale. O el FIFA. O el de coches. O el de UFC, de boxeo. Falta un beso saliendo. Lo mejor es que estamos puestos en gritar todavía. ¿Cómo? Estamos puestos en gritar todavía, ¿no? Sí, teóricamente sí. Pero es que yo nunca entendí el fútbol. ¿Cómo la gente critica
a alguien que ve, digamos, muñequitos moviéndose en una pantalla. Pero ellos ven literalmente gente moviéndose de lado a lado persiguiendo una pelota. Equipo de asalto avanzando. De cuesta algo alto, estamos alcanzando al equipo 1. Vamos metiéndonos ya allí, chicos, porque ellos están saliendo justo ahora. Nos metemos en el punto Charlie, ¿vale? Punto Charlie es aquí el cruce, ¿verdad? Exacto, despejamos la carretera simplemente y nos ponemos en cada cruce cerca de cualquier cobertura. Tenemos contacto. Recibido. No. No os quedéis en los bordes. Civil. Ambulancia, ambulancia, ábranse. Vete de aquí, caballero. No, no vayas para allí. Cuidado. Adiós. Mandad refuerzo, mira a ver si están violando. Que acaban de explotar algo. ¿Voy ya para allá? 2 segundos, sí, sí, es que lo siento enseguida. Apoyo, avanzamos, seguimos la ruta. Dirección. Whisky, la carretera de Whisky. Copiado, uno avanzando. ¿Continuamos en formación con una escalonada? Afirmativo, hasta que no les caiga una bala cercana y nos ponemos en cuña. ¿Falta alguien? Sí, nos falta uno. Sí, León se ha quedado atrás, creo. No, estoy aquí. Estoy. Vale, pues, ah, que está en el monte, eh. Sí. ¿Está buscando caracoles? Setas. Sí, lo tengo aquí. A Joe. Ah, bueno, depende del enemigo de aquí. Dejaré que yo los mate. Los demás, no quedéis mirando todos a un mismo ángulo, ¿vale? Copiado. Miro espalda. Sierra, Echo, Whisky. Bryce, si puedes avance un poco más por lo menos con alguien para apoyarles, ¿eh? Que pues necesitan ayuda. Aquí tenemos fuego de tiro al tango. Sí. Y aquí vemos la carretera, o sea. Porque hay un cadáver. Ah, no, no es un cadáver. I don't know. ¿Es verdad? ¿El compañero batió donde estaba? Porque más al norte. Al norte. Pero ahí vamos... Avance. Vamos a avanzar, sí. Avanzo. En los troncos de allá, ¿eh? A vuestras 6. A tus 6, cuesta. Aquí ya. Apoyo para asalto, nos movemos hacia vuestra posición, ¿vale? ¿Vamos a escalonada? Sí. A no ser que diga que no, pues tirale con escalonada. No, mantened escalonada porque no tenemos frente ninguno. Tenemos que poder proteger flancos. Tenéis que imaginaros como que ellos son la punta y nosotros somos el rabo. Nunca mejor. ¿El rabo dicho más largo? Bueno, pues. Ay, que me ahogo. Vale, ahora sí. Vale, chicos, busca coberturas. Permiso, voy a avanzar hasta los troncos. No sé si llegas, pero dale. No, yo soy médico, yo seguro que no. Vamos. Vale, voy a usarme de cebo, espera. No. Y no pasa nada, tranquilo. Vamos. Venga, venid, chicos, dale. Limpio. Dale, pues. Avanzando. De repente te aparece un todoterreno con una PKM y estás... Ah, no, entonces ya soy una papilla. Me convierto en queso. Estamos en el último punto marcado del mapa. ¿Qué es eso? Tengo retaguardia. Cuando lo veas posible, asalta la iglesia. Copiado. Tengo Noreco. Norwich. Tengo Sorwhisky. Vale, chicos, no os pongáis muy cómodos que vamos a avanzar, ¿eh? Vaya revisando su hambre. Su vamos comida, a ir rumbo ya hacia el objetivo, que está hacia 3.40, ¿vale? Bueno, más bien 3.30. Sí, 3.30. 3.30, oído. Pues venga, abriendo cuando quieras. Me ha estado bebiendo agua. Ah, pero igual. Pues está avanzando. El de chino. La price. Hola. Me acabo de interrumpir, ¿estos cadáveres están limpios?
Desconozco. Caco, sobrepaso. Pollo para asalto. Los cadáveres cerca de los troncos supongo que están limpios. Aquí asalto. Darles una revisada. Se nos ha pasado. Vale, chicos, voy un momento a asegurar esos dos cadáveres que me quedan. Me uno en cuanto acabe. De cuesta informa, estamos ya junto a Raptor, ¿o no? Aquí, equipo de asalto, estamos en iglesia, tenemos dos prisioneros. De momento se ve todo despejado. De apoyo recibido, mi unidad está contigo, yo en breves me uno a vosotros también. Bien hecho con los prisioneros. Copiado. Asma, carayo. Yo tengo el subwoofer. Se acerca un enemigo, se llama Price. Cojones, ¿a qué le ves el nombre? ¿Que lleva el Denny tatu en la frente? Que venía desde atrás. De Denny. He dicho enemigo desde el... ¿Dónde están los prisioneros? Con Raptor 1. Voy por allá. Oye, que el... Que el intérprete venga también, ¿eh? Cuesta, sí. Vente conmigo. Voy. No te puedes, niño. Hombre. Voy a quitarle el arma. Oh, ¿no me deja? Ah, no. Vale, está quitado. No, que está en terrestre, está en el suelo ya, quitan las armas. Sí, me pasa lo mismo. Sí, están los dos sin armas. Ah, vale. Entonces, pues, el chaleco fuera y el... Ya está, ¿no? Este ya está. Ok. Uno que no hay escondites por aquí. Y otro me muestra una pista en mapa. Copiado, volviendo. Acá paso por detrás. Cuesta de una posición, tengo el whisky. Recibido. Chicos, después nos encargamos ahora en la maniobra que haremos dirección norte 335. Llevaremos nosotros a los dos prisioneros hasta punto de reunión Delta. Los dejaremos ahí y procederemos al asalto del complejo a nuestro Norwich. ¿Copiado? Cuesta, copiado. Salió un copiado. Copy. Tiene copiado. Si no copiado, no sé si estoy en la radio. Aquí equipo de asalto, comenzamos a movernos. De cuesta interrogo, ¿cuáles son los indicativos que van a llevar a los rehenes hasta el punto de reunión? Me encargaré yo y el médico.
Copy. Vale, chicos, nos vamos moviendo. Cuesta en posiciones, pero el resto del equipo. Lo vi salir, no tiene nada, porque este tenía brújula y mapa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí, hola. Y... ahí está. ¿Y no? ¿Estás ahí? No, no lo veo. ¿El león? Aquí está de cuesta. Hola. Vale, vale. Norte 335. Allá. Inicio avance. Avanza cuando quieras. Frank, cambia de posición, ya que tú tienes un prisionero, ¿no tendrías que ir primero que yo? Sí, porfa. Recordad que el suelo quema, la rodilla también. A no ser que estéis esas... parados. Pero esas nalgas me frían, eso. Mira las nalgas del prisionero, anda, no las mías. No, gracias. Pero las tuyas, mira cómo se mueven esos glúteos. Cállate, glutero. Por aquí, por aquí. Yo no como panes. Claro, que es que pero... con el rey no se ve una mierda. Ya, yo ando así de lado, tío. Que se ve mejor de lado. Ya, pero que entonces voy súper lento y los pierdo de no. No. Y te ha adelantado y no sé cómo. Dale dos veces a la C. Uy. Ah, sí. Cuesta movimiento a tus 12. Creo que es un rehén. Ah, no. Son los compañeros. Los rehenes no se mueven. ya no serían rehenes. Serían escapistas. Escapistas. Yo es que hablo en futuro. En futuro, grande. Aquí equipo de asalto. Estamos en el punto de reunión Delta. De momento se ve todo vacío. Como mi corazón. Tengo mi corazón vacío, pero sabes que yo no me meto en lío. Tengo mi corazón vacío, pero no me meto en ningún lío. Vamos, 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 pam, 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 para, pam, 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 pam. Notaron una paga extra, ¿no? Por esto. Me han copiado. The prize recibido, estoy bugueadísimo ahora por hablar. Fuck. Ahora. Odio cuando me pasa eso, tío. No, media día. No nos van a subir. Estamos en el punto. Perímetro. Hola, sí. Vale, pon aquí detrás de los arbustos a los prisioneros. Vosotros dos, como hagáis algo, un tiro a la cabeza os lo lleváis. Eso os lo puedo jugar. ¿Lo puedo violar? No, tú ponte a cubrir, que eres ametrallador, cabrón. Estoy cubriendo. No, no estás cubriendo. Y sí, tengo su whisky. No deberías de hacer eso nunca. Que se den calor. No, pones uno aquí. Mierda. Y el otro este lo pones... ay, mierda, si no, si los estoy girando a un centímetro. Ojalá se intenten desatar. Así tenemos un motivo. No, pero si se quitan las esposas mordiéndolas, tú no sabes lo que puedan hacer. Claro, claro. Mira el fugitivo express. Pues tal vez tenemos un motivo de darle cuatro tiros por la espalda. Raptor 2, atento. Recibido de apoyo. Vale, vamos a hacer una cosa muy... bueno, útil no va a ser. Pero nos va a cubrir. Trabajen esclavos. Hoy nos toca lo aburrido. Venga, colocaos ahí. Joder, porque suerte tengo que me toca siempre.
Lo tuyo ya es quejarse por vicio, cabrón. Encarámate, encarámate, ¿por qué no te encaramas? A mí tampoco me deja. Ah, bueno. Va a tener que estar parado entonces. Madre mía, cómo se me está subiendo el contador de beber, tío. Welcome back. I'm still eating. Pero que se te suba eso y no el contador llegue. Pero si necesitas la trinchera un poco más abajo, coges y le das a deshacer trinchera. Pero le das solo un tic o dos tics y lo cancelas. Y entonces se te baja un poco. I don't understand. What do you mean? Al Norwhisky, a 300. ¿Infantería son aliados? ¿A Norwhisky? ¿Iba al Norwhisky? No tengo visual. No dispares. Pasando, no sé si son aliados. Sí, no voy para tranquilo. Pero estoy avisando. Yeah, pero igual no hagas folla. ¿Dónde está chino? Norwhisky. Norwhisky. Sí. 300 a 320. Allí. 300, 320. 300. Los tengo en visual. Vale. Que son aliados, pero una sin mata a todas. Price, me dieron permiso. No, no te lo dieron. Solamente hizo un comentario. Es como si alguien dijera no sé qué de Stalin o de Hitler, pues. Vale, es pues un comentario. Sea cierto o no, El canal de Price de Twitch a la mierda. No. ¿Sabes cuántas veces he mencionado a esa persona y a la otra? El bigotes y el bigotín. Pero es que hoy es mal día para eso. Que hoy es la efeméride de la invasión de Polonia. Amén. Interino. No tiene. Vale, vale. ¿Sabéis dónde estamos, no? Sí, vamos. Estamos en Polonia. No digo nada más. No. Rusia amenaza a Polonia todos los putos días. Pero ellos no entiendo, porque Nightmare es poder. De Polonia también. Más indirectas. Yo quiero ver a mi auxilio. No. Y ahora llamas al helicóptero, ¿no? Ve llamándolo porque no hay contacto. O sea, si no los han disparado ya. No hay contacto porque te me fuiste entonces. Trae, por favor. Ya va, ya va. Tranquilo, tranquilo. Es para daros un poco de alegría, coño. No lo vas a ir. Me está poniendo triste. Va a dar alegría a tu cuerpo más caliente. Es que. Cuidado que te puede hacer daño, El que está apoyado, chino. No, no. Se va a mover. Esto es mover, no aterrizar ni nada. Estamos locos. Es que me estoy más Harry. Entonces ya hemos cagado, No sé si cagaste. Yuta, te aconsejo despegarte de la trinchera porque Chino se estaba moviendo y te podía dañar. No, no, ya solté. No, ponte que tú eres ametrallador y necesitas ponerte chulo. Es difícil agarrarme el ángulo. Un momento, esa es la novedad, un momento. El equipo de asalto, eso está completamente vacío. Recibido, vuelvan a ganar. Forget what this goes in. Ahora es cuando les disparamos, ¿no? Exacto, cuando estén viniendo, cuando están todo confinados. A ver, chino, ya que veo que tanto te cuesta. ¡No, hombre! Aquí en la derecha, weón. Aquí. No. No controlo mis pies. Madre mía, esta trinchera es horrible. ¡No! Continuar, no. A ver, ponte de rodillas delante para que vea cómo coño era. Así. Ah, no, te pasaste. Ahí. Perfecto, aleluya. Qué lucha. A la próxima. Konnichiwa. A la próxima traigo el trípode. Me meto el trípode en el culo. Oigo un helicóptero. Aliado. Sí,
Esta es guerra simétrica, o sea, aquí no van a tener eso. Si tienen tanque, ya es bueno. Y juguetones, que juguetón. Lion, a ver, pasa en tu inventario, te voy a sacar algún trípode. Meteré una bala perdida. ¿Que me lo vas a dejar? Sí. ¿Y cuando te la bala perdida la quieres también? Oh. ¿Quiénes son esos? Está al otro lado del mapa, me va a tener que traer este trípode. Oye, cuidado con de la derecha, eh. Vamos a ver si entra. Tengo enemigos divisados a la derecha. Hola, nenas. ¿Quién es el que está ahí atrás? El Joe. No lo sé. Dímelo. Me quedo en la tuya tumbado, ¿vale? ¿La pip? No, pero estás en torno, tío. Estoy detrás. Si ese es mi otro helicóptero, ¿cuál es ese de otro? Está allá. Sí. El apoyo. Hasta el helicóptero tiene apoyo, qué bien. Qué buen lanzamiento, no me lo creo. No tanto, se va a comer los árboles. Vehículo civil por la carretera del sur. No me jodas ahora que está el helicóptero, no lo puedo mandar a vuelta, tengo que mandarlo a vuelta. No creo, va a pasar, eh. Sí, tío, no, es que la IA se vuelve. No pasa nada, los pilotos son muy inteligentes. Ay, bájale, bájale. Sí. Bájale, César. Sí. ¡Lárguese, civil de mierda! No, perdón, no dije nada. ¿Otro vehículo civil? No me jodas. Me cago en... ¡Es un puto tractor! ¡Es el abuelo, tío! Bueno. Vale, equipo de asalto. Id primeros vosotros. Nosotros les cubrimos y luego saltamos nosotros. Copiado. Pues copia más. Vamos a avanzar hacia el helicóptero y embarcamos. Seguir el orden de los números. Vale, chicos, va a salto a salir hacia el helicóptero y luego vamos nosotros, ¿vale? Copia. Okay. Respetad la numeración, vamos, entrad vamos, según vamos. Vuestra numeración, ¿vale? No subáis hasta que delante vuestra no haya subido. Macaco, dime. Prepara a los prisioneros, nos vamos. Recibido. Ya cojo a este. Vale, pues yo coge al otro. No queda otra. Ah, dale a la E. Ah, amigo. Y si le das dos veces a la E, se te queda. Equipo de asalto en el helicóptero. Recibido, vamos a salir ahora nosotros. Venga, nenes, nos vamos al helicóptero. Avanzando. En el estudio, León. No, pero hay que ir rápido. Sí, sí, yo voy a ir. A tus seis, ¿cuánto? Eso, Bray, quema esa rodilla. Eso, que la tierra está caliente y esa rodilla también. Cuesta arriba. Prisionero cargado. Siguiente. Prisionero cargado. Venga, de León. De León arriba. Vale, de León, cámbiate de sitio sin miedo, ¿vale? Con el Windows. Es arriba. Vale, chino. De León, con el Windows, cámbiate de sitio. Ah, yo no. Chino arriba. Sí. No, no sí. Es el helicóptero, No sé, antes me ha pasado lo mismo en la base. Cuando nos hemos subido al helicóptero, empieza la guerra. Digo, voy a tener que borrar el caché o algo. A mí no me pasó, así que no sé.
No, ¿cómo era? Para alguien de la gafa. Control Shift T. Shift T. Muchas gracias. Espero que tengáis bolsas para cadáveres. A los médicos, por lo menos. Pues la verdad es que no. ¿Qué? La verdad es que esperaba llevarme caja médica. Pero si lo hemos dicho al principio que no iba a haber caja médica. Claro, no, sí. La verdad, Frank, llevo tres cargadores, o sea, no me cabe nada. Pues no hay bolsas de cadáveres, a no ser que haya en el helicóptero. Y yo tampoco. Yo no. Y nos dejó unas 10, así que quien pueda que se las meta dentro ahora. A alguien le cabe, a mí no me cabe. A mí no me cabe. Ah, sí, a mí me cabe. A mí me cabe una. 3. No cabe, 4. 5. No, 4. Si a ti no te cabe. Cállate, cabe. Que a ti te gusta, nena. Ya lo sabes. Ay. Acabamos de hacer una maniobra muy arriesgada y menos mal que nadie lo ha visto. Porque me cago en el puto. ¿Y que luego va a aterrizar o cuál va a ser el método? No, va a aterrizar. Hay que aterrizar sí o sí. El método de pago. Hay que meter el cadáver. Con PayPal. El helicóptero de hecho no va a levantar por el combustible, mantiene en el suelo, así que hay que cubrirlo. Hostia, no te quedes quieto. Pero no trajimos una manta, ¿cómo lo cubrimos? Vale, equipo de asalto, proteged el helicóptero, hace perímetros a 20 metros del helicóptero y apoyo va a ir a meter el cadáver y a traerlo, ¿copiado? Copiado. Bueno, ya habéis escuchado todos, ¿vale? Vale, copiado. ¿A 10 metros del suelo? Asalto, desembarcamos. Venga, apoyo, fuera. La cago fuera. De León en tierra. Vale, Price bajo. Vale, chicos, nos dirigimos nosotros rápido, dirección sur al edificio. Primera planta a la derecha. La rodilla. Salto 360, 180 grados alrededor, ¿vale? Copiado. Hay que abrir aquí, está aquí el cadáver. Aquí a la derecha. Yo no tengo bolsas, ¿alguien tiene? Oh. Claro, tú por ahí las habías traído, si no me preocupa. Todo despejado. Cógele por lo menos la chapita. Sí, eso es todo. Sí, lo tengo regalado a tu espalda. A ver. Sargento Mutas. Ah, así que por eso no vino hoy. Había muerto. Lo he dicho. Mira, seguir los paquetes. Cubran el paquete. Tremendo paquete. Me quedo yo con la retaguardia. Esto huele que apesta, esta bolsa, así que. Bueno, ¿cuántos días? ¿Pero la bolsa o lo que trae dentro? Es un cadáver. Pues lo que queda. Porque. Lo saca como un muerto eso. Lleva como 2 semanas ahí, el pobre, o 3. Pero yo he visto un perro por ahí, yo creo que se lo ha comido ya.
No, no. Estoy seguro que no. Mortis tiene Flatulus Longclick. No, arma, pero que sea Flatulus Longclick. No, que cuando te mueres. Cuidado con la hélice trasera del helicóptero, chicos. Puedes repetir esto a ella, ¿eh? Echa un poco hacia tu izquierda. Madre mía, qué lento soy con esto. Endereza a tu derecha ya. Y ya va a hacer una de ti. Y si te das la vuelta, ya lo puedes soltar y lo cargamos. Cargándolo. Apoyo ir subiendo. Paquete en el heli. Salto y subiendo, apoyo ya está dentro. Drup arriba. Pero hay una pregunta, ¿el otro que está al lado del ametrallador, del helicóptero? No, no estoy al lado, estoy encima, debajo de él. Sí, sí, entonces... Debajo, Bryce, es el sitio libre y que voy, aquí le pongo yo. El equipo de salto del helicóptero, no podemos ir. Bryce, tengo una foto buenísima de ti, Bryce. Ajá, ajá, ajá. Pero en la misión no haces nunca fotos. ¿Qué? ¿Se va el helicóptero si lo de asalto? Sí, sí, estamos dentro. Claro. Sí, ya estamos. Ah, vale, entendí. Empezar a subir. Al menos sabemos que uno se preocupa. Pero yo lo escuché a Asalto subir, ¿cómo que eso no lo escuchaste, macaco? Porque yo sí que lo escuché, pero entendí que empezaron a subir, no que ya estaban todos arriba. Pero yo lo escuchaba cada vez que subían. Solamente te estaban reportando cada uno. Vale, chino, porque no lo estaba mirando. A ver, los dos. ¿Lo escuchas con la mirada? Pero así no lo tiene que escuchar. Y así me lo estaba pensando callado para dejar el tema. Qué bueno. Con la cabeza. Nada. Macaco. Dime. Nada. ¿Por qué te cambiaste de asiento? ¿No te gustaba tener un hombre sentado sobre ti? No, la verdad es que no. Que sabiendo que estás sacando provecho de mi trabajo, no, gracias. Me siento muy ofendido. Voy a llorar. Yo debería empezar a subir todas las fotos que tengo, que siempre tiro. Que las subo. Sí, sí, sube, sube. Sube, sube. Hágale, hágale. Voy a subir la carpeta entera, súbame. Ajá, ajá. Yo te subo a ti y al cielo. Pero con mucho cuidado, ¿eh? No, no estás en el cielo, gilipichi. Pero estamos sobre la tierra. Pero estás en un helicóptero. El helicóptero está en el cielo. Exactamente. Ahí no hay fallas. No, en el helicóptero está en el aire porque en el cielo está mi amor por ti. ¡Oh, wow, qué bonito! ¿Cuánto es la boda? ¡Inviten, inviten! Que sea en Miami, así vemos a Messi. ¿Y quién es del otro equipo? Pues... ¡Oh! ¿Cuántos? Me salen conejitos del arma. ¡Nice! deja el LSD, te está haciendo daño. No sé yo si es eso. I don't really know. Bueno, señores, ahora va a aterrizar esta cosa, para no llamarla mierda. Porque parece un papamóvil aéreo. Y los pilotos parecen más mancos que mancolantes. Pero podéis aterrizar y dejar de hacer el SLG, ja.
Pero estos metralletones tienen cara de tonto. No, si tienen cara de tonto, no, lo siguiente. Está con la boca abierta, está como... ¿Qué te fijas tú, eh? ¿Qué te fijas? Te gustan los labios, ¿eh? Mariachi. Venga, todo el mundo fuera. Bajo, señores. Acá abajo. Wow. No, cuidado que os podéis romper las cabezas. A ver. ¿A dónde hay que ir ahora? Pues a casa. A la base. Vale, me llevo al este para el vuelo. A ver, chicos, aún no hemos acabado, ¿eh? Pero aproveche para aprovechar para serrear. Pero ya, sí, 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 vamos, venid conmigo ya. Vamos volviendo, chicos. Voy directo ya y lo voy entregando. Sí, sí, sí. Cereje. Mierda, me ha dado cáncer, no puedo. Bueno, asma, no cáncer, perdona. Ahora que lo pienso. Voy a buscar un vehículo, yo vengo a buscar Price. No. Déjame contaminar un poco. Mueve esas piernas, macaco. Que se nota el gym. Mira, chino. Voy a venir hasta aquí. Te voy a decir tonto y voy a ir otra vez hasta la empresa. Hasta luego. ¿Que tú crees que te ves capaz de mí? Yo tengo mucha resistencia y ya se me acabó. Vale, más que yo te aseguro que no, o sea. demasiado pesado. ¿Eres pesado? Obviamente. También. Oye, tú llevas muchas pocas cosas, ¿no? Para ser tan ligerito, señor Doc. Peso, hazte cuánto peso. Peso 38 kilos. ¿Cómo? Perdona. O sea, ¿what? ¿38? ¿Desde cuándo pesas tan poco? Eso es imposible. 36,6. ¡Imposible! No sabéis hacer el equipamiento. No, es que tú seguro que llevas cosas que no debes... No, que no llevas cosas que deberías llevar. Como ver, la bolsa de cadáver. La bolsa de cadáver, Price. Voy ¿dónde lleno. Está tu bolsa de cadáver? Price, voy lleno, no me cabe pues nada más. Te reviento aún más. Y es que no me cabe nada más. Es que como no me des una mochila más grande, voy full. Lo que pasa es que llevo tres cargadores. Te puedo poner la mochila más grande. Es más grande que esa, macaco. Pero no sirve decirme más grande. Tiene que ser... No, no es por ahí. No es por ahí. ¿Qué dices? Es aquí. No, macaco, ¿qué haces? Ay, Dios mío, bendito. De todo lo que le falta Jesús. Llevar, también le falta el cerebro. No soy vehículo y entré por los vehículos. Yo soy una persona civilizada, un macaco civilizado. Pero esa puerta es VIP. Por eso mismo he entrado yo solo, por ahí. Pero tú no eres VIP. Tú eres VIP. ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que dije, Price? De todo lo que nos lleva, se le olvidó el cerebro también. Gente, vamos a rearmarnos. Dale, vamos. Sí, ya estoy en ello, Bueno, estoy ahora bebiendo rearmado, porque estoy rojo. No podemos ir, no gastar ni una bala. Y comer y beber. Cierto, eso sí. Porque yo me estoy muriendo y ni me he dado cuenta. Yo te veo vivo. Porque se está muriendo, no ha muerto. El está micro en el proceso. Dagger, exactamente. ¿Sale en disposición o eso en otro lado? Para mover. En disposición, está en disposición. En disposición. Ah, vale, tiene que. Tiene que reiniciar, pero tiene que reiniciar para poder moverlo, eso es lo malo. No. No, lo tienes que abrir. Tú le das a cancelar y cuando lo abres te aparece arriba. O sea, lo que pasa es que se buguea. Tienes que. Da igual, chino, no importa. No me funciona, entonces no. A mí me dice reiniciar. Con algunos. Aunque te ponga que reinicies, se mueve. Lo cierras y lo vuelves a abrir. Bueno, ya arrame, ya vengo. Ay, no echemos. Puede ser que el micro dagger sí que esté bugueado y no te deje cambiarlo.
Quien tiene que mear, cagar, hacer un pequeño break, estricar las piernas, es el momento. Os doy hasta las 11, o sea, 9 minutos. Y ya son muchos. Ok, ahora nos vemos. Le doy 9 minutos. Iban 8. Pero qué sed tengo, me cago en todo. Ya he bebido 2 cantimploras enteras. Ya. Yo me lo he fundido todo también, ¿verdad? Sí, ahora buscamos un sitio si quieres. Ya, por fin, porque tiro después. de Zeus de Arsenal. Ya, el micro no deja. Creo que era. Es que no sé, no, aquí no hay, creo. Hay que. Tíralas en la caja esta, ¿no? Aquí dentro, que esta caja. Tiras aquí una vacía y te coges ahí en la sala. ¿Dónde estaba el segundo? Me los estoy quitando con el Arsenal, básicamente. Mal hecho. Para no dejar ahí. Por cierto, no llevamos ni. ¡Tienes! Así funciona. Y, para hacer 5 globos. ¿Y dónde están los brazaletes? Ponte brazaletes, tío, que no lo encuentro ni. No lo sé porque a mí no me sale en el Arsenal. No, en el Arsenal no está, está en una caja, pero no lo puedo encontrar. Ah, pues no tengo ni idea. ¿Esta que está apartada a lo mejor? Se supone que había guardado la de esto con el. No, el brazalete se borra. El brazalete se borra. A no ser que te pongas el brazalete en la caja, pero si te lo pones con el control Windows, se borra.